Hola, me llamo Jorge Ulloa y soy profesor de español. Vivo y trabajo en Blackpool, Inglaterra. The aim of this story is to provide control listening comprehension practice to students who are learning the present tense in Spanish. This story contains verbs that end in AR, ER, and IR. And it's a good mixture of regular and irregular verbs. There won't be a transcript to this story because the aim of my channel is to encourage students to develop their listening skills and to tune their ears to the fine nuances of Spanish sounds. At the end of the story, I'm going to ask you some questions in Spanish, so you can go back and find those answers and further improve your listening skills by listening again and again until you get the answers. If you like this channel, subscribe to it. If you like this video, like it and share it. Let's start. Empezamos. The name of the story is Jesús García Fernández. Jesús tiene 51 años y es de Linares, una ciudad en Andalucía. Él está casado con Marta y tienen un hijo que se llama Alfonso. La familia vive en una casa de dos plantas en Málaga. En la planta baja está el taller mecánico donde trabaja Jesús y en la planta alta está la vivienda. Jesús abre el taller mecánico a las 8 de la mañana y cierra a las 6 de la tarde. No cierra a mediodía para comer, porque solamente come un par de bocadillos y bebe limonada. Marta trabaja como profesora de francés en una escuela de idiomas. Alfonso, que tiene 9 años, va a una escuela bilingüe que se llama Markham School. Marta y Jesús descansan los domingos. Ellos suelen pasar el día en casa. Jesús cocina sus platos favoritos y Marta limpia la casa. Por las tardes, a veces salen a pasear. Preguntas. Questions. Número 1. ¿Cuántos años tiene Jesús? Número 2. ¿De dónde es Jesús? Número 3. ¿Qué es Linares? Número 4. ¿Dónde está Linares? Número 5. ¿Cómo se llama la mujer de Jesús? Número 6. ¿Cuántos hijos tienen Jesús y Marta? Número 7. ¿Dónde vive la familia? Número 8. ¿Cuántos pisos tiene la casa? Número 9. ¿En qué piso está la vivienda? Número 10. ¿A qué hora abre Jesús el taller mecánico? Número 11. ¿Cierra a mediodía para comer? Número 12. ¿Cuál es la profesión de la esposa de Jesús? Número 13. ¿Cuántos años tiene Alfonso? Número 14. ¿Qué tipo de escuela es Markham School? Número 15. ¿Cuándo descansan Jesús y Marta? And that is the end of the story. Muchas gracias. Hasta la próxima.